Le 5 rue des Gobelins? Non, le 7. 4 plus 3. Rue du Moulin, à côté de l'hôpital, en face de la piscine. Oui, oui, j'ai compris. J'ai une Mercedes grise. Vous allez où? À l'aéroport de Roissy, au terminal B. That was Matt? Oui. Ok. Allô, taxi? Je voudrais une voiture pour le 7 rue du Moulin. Le 5 rue des Gobelins? Non, le 7. 4 plus 3. Rue du Moulin, à côté de l'hôpital, en face de la piscine. Oui, oui, j'ai compris. J'ai une Mercedes grise. Vous allez où? À l'aéroport de Roissy, au terminal B. Ok, bien. Palabras que no conocemos. ¿Cuáles son? Moulin. Moulin, pues es el nombre de la vía. Nombre de la calle. Nombre de la calle. Gobelin también, ¿verdad? Sí. Pues ya. Sí, claro. ¿Se va? Ok. Gobelin. Hola. Vamos a intentar reproducir el diálogo un par de veces. ¿Quién se ofrece? ¿Quién quiere participar? Bueno, Carlos. Carlos, ¿quién más? Sí, sí, Oscar. Oscar, ok. Empezamos con Carlos y Oscar. Inicia Carlos y luego Oscar. Muy bien. Allô, taxi? J'ai brandé une voiture pour la route de Moulin. Le 5 rue de Gobelin? Non, le 7, 4 plus 3, rue de Moulin, à côté de l'hôpital, et face de la piscine. Oui, oui, j'ai compris. J'ai eu une Mercedes grise. Vous allez où? À l'aéroport de Rosé, au terminal B. Oui, merci. Attention, Gobelin. Le 5 rue de Gobelin. En face de la piscine, j'ai une Mercedes grise. Vous allez où? À l'aéroport de Roissy. Au terminal B. D'accord? D'accord. Bien. Luego tengo más participantes aquí. Un segundo. Ricardo? Oui. ¿Alguien más que quiere participar? Jimena. Vas-y. Inicia Ricardo. Allô, taxi, je voudrais une voiture pour la 7 rue de Moulin. Les 5 rues de Rovialdi? Non, les 7, 4 plus 3, rue de Moulin, à côté de l'hôpital en face de la piscine. Oui, oui, j'ai compris. J'ai une Mercedes. Vous allez où? À l'aéroport de Roissy, au terminal B. Oui, merci beaucoup. Ici, rue des Gobelins, les 7, 4 et plus 3, à côté de l'hôpital, en face de la piscine. J'ai compris. J'ai une Mercedes grise. Vous allez où? À l'aéroport de Roissy. Au terminal B. ¿Está va? Está va. Ok. Bien, ahora, las contracciones, los artículos contraídos que podemos observar en este diálogo, ¿no? Están aquí en color azul. Hay algunos que son contraídos, otros que no, ¿no? Vamos a intentar realizar algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, tenemos
la parte de los ejercicios, vamos a ver. Vamos a responder según el modelo, ¿no? Por ejemplo, vous êtes en forme tous les jours o no, ça dépend des jours. De el plural, ¿no? De plural y la contracción de los días, ¿no? Ça dépend de los jours, des jours. ¿D'accord? Hay que ir viendo, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Qué significa fond? ¿Dépend? No, arriba, vous êtes en fond. En forma, o sea, en buen estado. Oh. Oui. Oui. Ah, primera pregunta. ¿Vous prenez le même menu tous les jours? ¿Vous prenez? Es el verbo prendre. ¿No? Que aún no hemos visto en sí, pero que ya tienen en el fascículo. Quiere decir en, agarrar, tomar. Pero, pues, en este contexto, ya que estamos apareciendo en un contexto de restaurante, quiere decir pedir, ¿no? Ordenar. Le ordenan lo mismo. Entonces, ¿cómo podríamos poner la frase? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo no entendí. Hay que utilizar el modelo, ¿no? Aquí tenemos el modelo, la pregunta y o no. Hay que responder o no y lo que depende. Okay. Entonces aquí iniciamos o no. Igual, ¿no? Sea de pen. ¿Todas son con no? Sea de pen. Sí. Sea de pen. Ça dépend des jours, voilà. No. Aquí tenemos que utilizar el de, ¿sí? Porque es la contracción. Oh, oui. Número dos. Vous sortez, quel que soit le temps, ustedes salen o usted sale, cualquiera sea el clima. Mm-hmm. Oh, o no, ça depende de tiempo. De temps. Alors, ça dépend de temps. Ça dépend. Et aquí, ¿qué escribo? De temps. De temps. De temps. A ver, de, du o de. ¿Qué cosa escribo? De. Ah, no, de. Porque es plural. De. No. El primero de. Este es, miren, aquí está en singular. Es le temps. Entonces es, ¿no? Es du. Voilà, très bien. Ça dépend du temps. Depende del clima. Es masculino singular. Sino que la palabra ya de por sí es con ese. ¿Por qué no era el primero de E? Porque en este caso tenemos que hacer la contracción, ¿no? Esta de du es la contracción de le, ¿no? Depende del tiempo, del clima, ¿no? De le temps. Entonces aquí de más le no puede existir, ¿no? Hay que hacer la contracción du. D'accord. Uh-huh. Número tres. ¿Cómo leemos esta frase? Vous allez à toutes les réunions. Vous allez à toutes. O no, ça depend de. O no. O no. Ça dépend de réunions. Ok, de réunions. Ok, porque aquí tenemos ya el plural. Ok, número cuatro. ¿Cómo lo leemos? Ahora, ¿vous prenez un mois de vacances chaque année? ¿Cómo hacemos? ¿O no? ¿O no? Ça dépend. ¿O alors, ça dépend. Excuse-moi, yo estoy escribiendo ça dépend con la S cuando en realidad es sin S en este caso. Ça dépend. ¿Qué significa el chaque année? Cada, ¿no? Cada año. Oh. Sería o no. 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 O. A ver,
Les doy, creo que lo resuelven ustedes. A ver, les doy literalmente 10 segundos para ver el género de la palabra ani. Vayan al diccionario. Dígame, ¿qué género es? ¿Es masculino o femenino? Masculino. ¿Seguro? Es femenino porque tiene doble N. Podría ser un indicio. ¿Ya vieron? El diccionario dice sustantivo femenino. Exacto, es femenino. Femenino. Entonces, aquí cómo ponemos. Ça dépend de l'année. Voilà. De l'année. A ver, aquí abro un paréntesis para explicarles. Année significa año en francés. Pero también se utiliza en construcciones así, en los que supuestamente no... tenemos la palabra año y ya está. En este caso, ¿no? Depende del año. Pero hay otra forma de decir año, que es an, en francés. An, ¿no? Y ahí hay que ver en qué contexto se utiliza y en qué otro contexto no se utiliza. Usualmente cuando es bastante decimos variable. ¿Tengo tantos años? Uh-huh. Para decir la edad, decimos con esta palabra, ¿no? J'ai 25 ans. ¿Ok? Para decir así periodos grandes, ¿no? Se dice année. O sea, depende del année, no, todo el año en sí, todo el periodo de 12 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué nos equivocamos aquí? Ah, capaz que requería el plural, probablemente. Vamos a ver las respuestas. Ah, sí. Okay. Oh, no. Ça dépend des jours. Ça dépend de... Oh, non. Está hablando de... Ça dépend du temps. ¿Se escucha el audio? Oh, oui. Non. Okay. Ça dépend des réunions. Ok. Oh, non. Ça dépend des années. D'accord. Bueno, no pensé que estaba el audio, no lo había visto. Bien, aquí requería el plural, pero también, atención, estaba correcta la otra forma, sin el plural. O sea, depende de examen. ¿Sí? Bien. Vamos a ver alguno más. Sí. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Où retire-t-on de l'argent? ¿De dónde retiramos dinero? ¿No? On retire de l'argent à la banque. Retiramos dinero en el banco. Vamos a ir viendo entonces. ¿Où est-ce qu'on prend le train? ¿Dónde es que uno toma el tren? On prend le train. ¿A la estación? ¿Cómo se dice estación en francés? ¿Estación? No. No. Gare, la gare. Entonces, ¿qué? Aquí no hay contracción, ¿no? Porque tenemos a la gare. La gare. On prend le train à la gare. Oui? Oui. Oui. Où prendons l'avion? ¿Dónde tomamos el avión? On prend l'avion à l'aéroport. Très bien. On prend l'avion à l'aéroport. Ok. Oui. Où est-ce qu'on apprend à lire? On apprend à lire à l'école. Très bien, à l'école. Oui, à l'école. L'école. Mm-hmm. Où retire-t-on son visa? On retire la visa. Son visa. A la embajada o cómo? ¿Cómo se dice embajada? No sé. Ambassade. 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 Ambassade.
Ambasada. ¿Consulado cómo se dice? ¿Consulado? Si el consulado es, digamos, tiene un poco más de ¿cómo se dice? No, tiene, es más importante el consulado que la embajada. Consulá. Consulá, ¿no? Consulado es consulá. ¿De acá? Es más importante la embajada, ¿no? No. Pues yo creo, tengo entendido el consulado, ¿no? Porque ahí es donde está el cónsul, ¿no? O no sé, o el embajador, no tengo idea, sinceramente. O sea, en una embajada y un cónsul puedes sacar tu visa, la única diferencia es que el consulado a la embajada es que el embajador es el representante del país en otro. Entonces sería más importante la embajada. Ajá, sí, sería más importante. En cuestiones de relación país-país, sí. El cónsul también su importancia en relación a los ciudadanos que viven del país, por ejemplo, los mexicanos, van al consulado de Estados Unidos mexicano. Sí. Cuando hay algún problema con ellos. Ok. On prend le train a la gare. A la consulada. On prend l'avion à l'aéroport. Está bien, consulado. On apprend à lire à l'école. On retire son visa au consulat. Pero yo las veces que tuve que solicitar visa, la retiré en embajadas. Así que por sí, eso. Yo también en embajada. Ok. Y un consulado, por eso decía. bueno, yo sí fui a la embajada. Sí, es un poco extraño. Creo que depende del país, ¿no? También depende de la presencia de tal país. Depende, o sea, tiene embajada o tiene consulado. Sí, por ejemplo, en México, o sea, tenemos solamente una embajada de Estados Unidos. En México, no en la ciudad. Ajá, en México, pero sí tenemos varios consulados de Estados Unidos. Es que depende de dónde vivas, me parece, te toca ir a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Yo fui a donde mi madre me dijo. Alors, on va faire ces exercices. Je vais au cinéma ce soir. Vous voulez venir? Es un ejemplo, ¿no? Con la palabra cinema. Je vais au cinéma ce soir. Vous voulez venir? ¿Cómo podemos escribir acá? Con teatro. Je vais au théâtre. Oui, théâtre. Ce soir. Vous voulez venir? Vous voulez venir? Vous voulez venir? Oui. Est-ce que vous aimez le théâtre? Oui, non? Vous aimez le théâtre? Oui. Okay. No. No. ¿Quién dijo no? ¿Por qué no? Me tienes que explicar por qué. No me gusta. ¿Qué teatro has visto? Porque el teatro puede ser mil cosas. Es que me aburro. ¿Sirve lo de stand-up comedy? Depende la obra. Claro. Sí, depende del tipo de teatro que veas. Vamos a ver. Número 2. Ópera. Peor. A l'opéra. A l'opéra. C'est ça. Vous voulez venir? Y ahí podemos responder, ¿no? Para las personas que dijeron, ¿no? No. Restaurant, ahí todos sí, seguro. Oui. ¿Cómo decimos? Vale. Restaurant. C'est ça. Vous voulez venir? Vous voulez venir? Champs-Élysées. Los Campos Elíseos. Je vais. Hola. ¿Cómo escribo ese O? Alish. A-U-X. A-U-X. Voilà. A ver qué es el plural. Je vais aux Champs-Élysées. Élysée. Ce soir. Vous voulez venir? ¿Ahí quieren ir o no? Sí. Ok. Bien, entonces, como hemos podido ver, hay palabras que no hacen contracción, ¿no? Hay palabras con las que no vamos a realizar la contracción con el artículo. ¿Cuáles son? Las femeninas. Exacto. Uh-huh. Las palabras de género femenino, el artículo de género femenino no va a realizar contracción, ¿no? Excepto cuando ya se encuentra en plural, por ejemplo. Un ejemplo.
Un ejemplo de palabra femenina al plural con artículo plural. ¿Podemos usar la misma ópera? ¿Perdón? Pero no, ¿óperas puede resultar? ¿Pero la ópera es singular? No. ¿No? Pues me parecería extraño decir, ¿no? Les opera. Restaurantes, ¿no? ¿Qué restaurante es masculino? Le veloz. Le velo, masculino. ¿Aeropuerto es femenino? ¿Aeropuerto? ¿O cinema? Cinema seguramente es masculino. No, ¿aeropuerto? Estoy un poco indeciso. A ver, déjame pensar. No, es masculino. Porque solo se utiliza con el apóstrofe porque tiene la inicia con vocal. Entonces es aeroport, la aeroport. No, no nos viene ninguna palabra femenina. Palabra madre, ¿cómo se dice en francés? Mère. ¿Plural? Mère. ¿No? Entonces, ¿el artículo cuál va a ser? De. O, mère. Le mère. Le. Le mère. Entonces, si yo quiero decir algo como, por ejemplo, voy a, no sé. Comer. ¿Perdón? ¿Comer? No, tiene que haber algo que tenga contracción. O sea, para mostrarles el hecho de que es aún así le mer, sea una, en este caso en español lo vamos a traducir con las. No, las madres, ¿no? Día de las cuando madres. Cuando se encuentra en contracción, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el artículo contraído para decir, por ejemplo, a las en francés? O. Va a ser siempre o. Eso es lo que les quiero recordar, ¿no? Que hemos dicho que la contracción no sucede cuando tenemos palabras que tienen artículos femeninos, ¿no? Pero en los plurales sí va a haber contracción. ¿Ok? Porque el plural es siempre uno solo para ambos, ¿no? Le, de, ¿d'accord? D'accord. ¿Bien? ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? No. ¿Seguros? ¿Bien? A ver. Regresando a las diapositivas. Ya saldrán después. Regresando, no entendí qué dijiste. Aquí les muestro, ¿no? Aquí tienen. Las este dudas tipo ya saldrán de, después. Ya saldrán después. Ah, ok. Entonces, esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Recordarlo lo que vimos la parte de ayer, ¿no? El uso también de las construcciones comunes son con de o a, más el artículo. Entonces, tenemos aquí algunos casos, ¿no? Que ya les había mostrado el día de ayer, pero me parece interesante volverles a proyectar esta diapositiva para que las tengan en cuenta, ¿no? Vamos a decir je vais au café, je vais au bureau, je vais à l'école, je vais au restaurant. ¿Ok? ¿Qué verbo es ve? Voy. Ir. Ir. ¿En francés? Aller. Aller. C'est le verbe aller. Aquí, por ejemplo, la parte de que les expliqué ayer con, ¿no? Para hablar de los ingredientes, de las comidas o características físicas de alguna, en algunas estructuras, ¿no? Eso también lo tienen que tener muy, muy bien en cuenta, ¿no? Porque es muy importante que identifiquen cuando aquí se trata, ¿no? De diferente significado, ¿no? Un homme au yeux bleus quiere decir un hombre de ojos azules, o con ojos azules también. Pero recuerden, si yo digo je vais au sport d'hiver, je vais au sport d'hiver, ahí estoy diciendo qué cosa en español. ¿Cómo je vais? ¿Lo puedo repetir? Se los voy a mostrar.
Je vais au sport d'hiver. Yo voy a los deportes de invierno, ¿no? Exacto. Entonces ahí tenemos, ¿no? A los. Mientras que cuando decimos un homme au yeux bleus, tenemos un hombre de ojos azules. Eso es lo que tienen que darse cuenta. No porque hemos dicho que es la contracción de los artículos, usualmente vamos a traducirlo siempre igual. No, sino que hay que darnos cuenta las diferencias que tenemos entre un idioma y otro. ¿Ok? Bueno, pero ahí el O es porque en el de un homme au yeux bleus es porque está en plural, ¿no? Oui. Ok. Mm-hmm. Sí. Pero lo que yo les digo es que esto, si lo leen así, no me lo vayan luego a traducir alguna vez un hombre a los ojos azules, porque no es correcto en español. No, lo que les digo es eso, o sea, que no por haber encontrado la correspondencia, ¿no? A los. Oh. Vaya a ser que cada vez que encontremos algo así, ustedes la piensen en su cerebro, ¿no? De tal forma, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, bien, a ver. Por hoy nos quedamos aquí, pero no sin antes darles una pequeña comunicación parroquial. Ya creo que recibieron el mensaje de gestión. Está confirmado que no tenemos clase entonces toda la siguiente semana, ¿no? Es una pena. Se van a librar de mí por una semana, pero bueno. Igual van a tener ejercicios que realizar. Estoy armando algo para compartirles en Classroom para que igual no pierdan, ¿no? La dinámica y puedan tener material con el cual practicar, sobre todo las cosas que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Bien? El fascículo de ejercicios los armo de acuerdo a lo que lleguemos hasta el día viernes. Ya en base a eso ya vamos viendo, ¿no? Qué ejercicios les puedo dejar, ¿no? Como para que practiquen esa semana que no nos vemos. ¿Ok? Bien. Bien, antes de irme, una última vez, ¿alguna duda? No. No. ¿Oui? Yo, profe. Adelante. Ve que ayer tenía incapacidad y no pude entrar a clase de ayer, podría decir.